No te mates estudiando escalas ni arpegios. Lo más importante es que aprendas y practiques lo que realmente utilizamos en nuestras líneas de bajo. Hoy vamos a ver qué cuatro notas utilizar para adornar y crearlas. Ponte cómodo y vete dándole al like porque este vídeo te va a gustar. Bien, pues estamos en el ensayo y nos pasan los siguientes acordes: la menor, re menor, fa mayor y mi mayor. Ya hemos visto en el vídeo anterior que yo puedo utilizar las raíces de estos acordes para formar una mini escala que la puedo utilizar en cualquier momento. Así, por ejemplo, cuando voy de la menor a re menor, puedo hacer algo así. Es decir, he utilizado este fa y este mi para hacer una transición entre este la menor y este re menor. Bien, perfecto, eso ya lo vimos en el vídeo anterior, lo puedes ver, si no lo has visto, lo puedes ver después de este vídeo, porque no tienes que aprender estas cosas en orden. Ahora, eso sí, las herramientas que ahora mismo te voy a dar en este vídeo, sí que es bueno que acabes mezclándolas con las del vídeo anterior, así que te recomiendo que lo veas pues cuando acabe este vídeo, por poner un ejemplo. Así que, una vez que he llegado a re menor, lo que voy a utilizar ahora es, en lugar de esta mini escala sobre el re menor, lo que voy a utilizar es notas, o son notas que se están relacionando con este re menor específicamente. Eso es lo que llamamos la armonía del momento. Por un momento estamos pensando en este re menor y no estamos pensando en todas estas notas que tenía antes, ¿de acuerdo? Así que, y aquí va lo importante, esto es lo que tienes que memorizar. Cuando estés en un acorde menor, este cuadradito que tengo aquí lo puedes utilizar siempre. Sobre un acorde menor, este cuadradito lo puedes utilizar siempre. Y ahora olvídate de que aquí pone séptima menor, cuarta, quinta. No estamos aprendiendo ahora las fórmulas, sino el cuadradito que tengo aquí. La ventaja principal que nos da este cuadradito que tenemos aquí es que estamos tocando notas graves. Y es que es muy típico aprender los arpegios, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, y luego nos queda, cuando tengo la raíz en la tercera cuerda, nos quedan todas las notas hacia abajo que no sabemos tocar y que son las que más aparecen en las líneas de bajo. Así que este cuadradito que tengo aquí es más importante que esto, que este arpegio. Así que no te mates estudiando arpegios y aprende las cosas que realmente son útiles. Este cuadradito sí que lo vas a utilizar en las líneas de bajo y no tanto el arpegio hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordamos, siempre que tengamos un acorde menor, re menor o el que sea, este cuadradito lo podemos utilizar. Y ahora vamos a ver cómo suena eso sobre un backing track. Bien, pues ya has visto que bien suenan esas cuatro notas sobre un acorde menor. Yo he utilizado la secuencia para luego venir a fa, es decir, esto que tenemos aquí. Pam, 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 y luego vengo a fa, perfecto. Esto tú lo tienes que probar sobre un acorde menor, este cuadradito mágico, ya sabes, y yo voy pasando al siguiente concepto. Después de haber aprendido qué cuatro notas puedes utilizar siempre sobre cualquier acorde menor, vamos a ver ahora qué cuatro notas utilizar sobre acordes mayores. Bien, pues en nuestra canción de ejemplo, en este acorde, en este fa mayor, utilizaremos también una cajita, fíjate, separada también por tres trastes, absolutamente igual que esta, solo que orientada hacia la derecha. Para acordes mayores es la misma cajita hacia la derecha, para acordes menores la misma cajita hacia la izquierda. ¡Perfecto! Eso, lo tienes que probar y te vas a dar cuenta que funciona muy bien casi siempre. Y es que los acordes mayores y los acordes menores no se comportan de la misma manera. Va a haber acordes mayores en los que esta cajita no te va a venir bien, como en esta canción de ejemplo. La solución es muy sencilla. Fíjate que en nuestra canción de ejemplo, en este mi, la cajita anterior no te va a funcionar bien. Vas a tener que utilizar también una cajita orientada hacia la derecha, pero con dos trastes de distancia en lugar de con tres. Así que es muy fácil. Cuando tengas acordes mayores, utilizas esa cajita o bien separada de tres trastes o bien separada de dos trastes. ¿Lo probamos? Bien,
pues en este caso he improvisado un poco sobre acordes mayores utilizando la cajita correspondiente. Y ahora tú me puedes decir, vale, muy bien, sí, ¿y yo cómo distingo cuándo tengo que utilizar una caja u otra? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, de oído. Es decir, que asocia siempre para acordes mayores esta cajita. Igual que para un acorde menor asocias esta, para un acorde mayor asocia esta de mano. Pruébala, que ves que no te gusta, que ves que no te suena bien, entonces utilizas esta otra. Y así de sencillo, no tendrás que estar pensando en que si esto es una sexta menor, segunda menor, no sé qué, no sé cuántos, y en fin, etcétera, toda teoría, sino que simplemente tu oído será el que te ayude a decidir por dónde tirar. Lo más importante es tu interior musical. Aprender teoría está muy bien, pero si no juntas esas herramientas con lo que es tu interior musical, con lo que es tu oído, en este caso armónico, siempre vas a quedarte un poquito cojo. Así que si te gusta este sistema de enseñanza, te recomiendo que cheques mi academia online debajo. Todos los cursos están basados en estos conceptos. Ah, y además también te voy a dejar por aquí un enlace al primer vídeo para que unas los conceptos del primer vídeo y este segundo vídeo de la serie que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Así que venga, te dejo los enlaces por aquí, no sé por dónde. Chao, chao, un abrazo, hablamos en comentarios.